¿Cómo están, amigos? En este video te quiero enseñar cómo separar y cómo dividir un PDF. Por ejemplo, tengo este PDF que tiene aproximadamente de 88 hojas. Es un catálogo de productos convertido en un PDF, obviamente, pero necesito dividirlo este PDF en tres partes, es decir, cada PDF va a tener un aproximadamente de 30 hojas, ¿no? Por lo cual es muy importante saber dividir este PDF. ¿Cómo lo hago? Tal como dice en el título, te voy a enseñar cómo dividir este PDF sin programas. Lo primero que vas a hacer es darle clic derecho al archivo, obviamente. Le das donde dice abrir con y se me despliegan varias opciones, la cual voy a elegir Google Chrome. Ojo, en esta oportunidad estoy que lo hago sin internet, ¿eh? Este truco funciona sin internet, no hay ningún problema. Entonces ya abrió nuestro PDF en el Google Chrome, obviamente. Lo que vamos a ubicarnos es a ir aquí, donde está el icono de la impresora, donde dice imprimir, ¿ok? Imprimir, perfecto, muy bien. Y bueno, a ustedes le van a dar donde dice destino. Seguramente les va a aparecer la opción de su impresora, ¿no? El nombre de su impresora. Pero muy importante que ustedes elijan donde dice guardar como PDF. De repente está así, ¿no? Pero ustedes le ponen guardar como PDF. Guardar como PDF. El siguiente paso es ubicarnos donde dice páginas, deslizamos y le dan clic donde dice personalizado. Bien, aquí es la magia, ¿no? Resulta que yo quiero convertir este PDF en tres partes, le decía, ¿no? Entonces voy a hacer del 1 al 30. Del 1 al 30, pues se me va a convertir todas estas páginas, ¿no? Es la previsualización, 30 páginas. Muy bien, entonces lo que hago es 1 guión, guión medio, el número 30 hasta la página que tú quieres convertir, le das guardar nada más y ubicamos pues aquí la ruta donde se va a guardar, obviamente le damos guardar parte 1, voy a ponerle. Bien, ya se me guardó, entonces voy a ir a descargas donde se ha guardado, aquí está, ¿no? Muy bien, abro el PDF y bien, tengo 30 páginas tal como yo le he separado. Y así sucesivamente voy a hacer con las demás, ¿no? Le doy aquí en el icono de impresora y bien, le doy aquí donde dice guardar como y personalizado. Miren, aquí algo chiquito más quiero decirles. Por ejemplo, si ustedes ponen del 1 al 5 y quieren agregar una página más, por ejemplo, salteada, ¿no? La 15, vamos a decirle la 15. Entonces lo que van a hacer es 1-5,15. Entonces de esta manera se me va pues separar este PDF del 1, de la página 1 hasta la 5 y la página 15. Aquí tenemos página 1, página 2, página 3, página 4 y desde la 5 se me salta la 15. Miren qué bacán, muy chévere, ¿no? Ustedes le pueden dar guardar aquí ya. Guardan su PDF ya convertido y nos vamos a descargas y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. En total serían pues como 6 páginas, claro. Aquí está, 6 páginas. Ahí está, las 6 páginas que acabo de separar y de que acabo de dividir ese PDF. Por otro lado, ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿no? Le dan aquí vuelta nuevamente, personalizar todo. Pueden ustedes coger páginas las que ustedes deseen, ¿no? De repente la 10, la página 20, de repente la página 30, ¿no? Miren, 30. He elegido 3 páginas nada más, salteadas, ¿ah? Y le dan guardar. Y se me va a guardar. Voy a ponerle parte 3 aquí. Ya se guardó. Me ubico en la ruta que he guardado y es esto. Y aquí tengo 3 páginas que acabo de convertir, que acabo de dividir. Y es así como ustedes pueden dividir su PDF. En este caso ya dividí una parte, me faltaría de la 31 hasta la 60 y de la 61 hasta la 90 y tendría 3 partes. De esta manera te quiero compartir, es muy fácil sin usar programas. Espero te sirva, espero que pues te ayude muchísimo. Suscríbete, dale like, nos vemos en el siguiente video.